Los programas bilingües en, en el distrito de Alvin. Y ahora, voluntariamente, uh, me gusta servir, solo que estoy en la mesa directiva. Voy a dejar que las personas que están aquí conmigo se vayan a, 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 dejándoles saber, ¿verdad?, quiénes son y qué tipo de trabajo uh, hacen. Tenemos mucho gusto que han venido. Ojalá que otras personas lleguen en unos momentos. Solo que vamos a empezar. ¿Qué será? ok buenas tardes mi nombre es lily gu y yo soy la directora de accesibilidad consejería y servicios sociales en mi departamento ofrecemos tres diferentes servicios ayudamos a los estudiantes que tienen una discapacidad física o mental y le ayudamos con ajustos académicos y adaptaciones y con consejería ofrecemos consejería de salud mental gratuito para nuestros estudiantes y con los servicios sociales tenemos a una persona, una coordinadora que ayuda a los estudiantes a buscar recursos y también tenemos un nuevo centro de recursos para estudiantes que tiene comida, ropa, zapatos, um, útiles para la escuela. Entonces, sí tenemos varios servicios y oportunidades para ayudar y apoyar a los estudiantes aquí. Gracias. Good evening, my name is Sherilyn Brooks. I'm the Career Services Coordinator at Alvin Community College. I assist students with uh, career choices if they're not sure what they want to do. I help them discover their interests, their likes, and dislikes. I can assist students with helping with their resumes as well as helping them with mock interviews. And I also help students find jobs on campus. voy a translidir para ellas. Ella se llama um, Sherlyn Brooks, ella es la coordinadora de servicios de carreras. Um, Su puesto nos ayuda a los estudiantes para hacer entrevistas, una evaluación de sus intereses, también les ayuda con las hojas de vida um, y también ayuda a los estudiantes conseguir un trabajo en el um, colegio mi nombre es topacio sánchez. yo soy una estudiante que trabaja con la reclutadora en el colegio. unas cosas como estudiante y trabajadora es que um, voy a mis clases, pero también puedo ayudar con diferentes eventos. a veces vamos a las escuelas para poder hablar de del colegio y pu poder ayudar a los estudiantes para si ellos quieren asistir al colegio. gracias. Hola, mi nombre es Marisol Montalvo, um, soy una consejera académica um, este, de los programas de salud y programa de gastronomía y ayudo a, a los estudiantes a inscribirlos a las clases necesarias para este programa. Buenas tardes, mi nombre es Farley, soy consejera académica y eh, yo específicamente ayudo a los estudiantes que están en las carreras de, que se dice en inglés, liberal arts, carreras como psicología. Uh, historia, este teatro, música, um, creo que eso es todo. Uh, eso, eso es lo que yo ayudo. Entonces, lo que hacemos es les, les ayudamos a los estudiantes a registrarse en las clases, crear un plan uh, donde ellos se puedan eh, eh, graduar de, de, de nuestra escuela, pero también eh, eh, poder este, seguir en, con una universidad. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iris Hellier. Yo soy una consejera académica de Alvin High School. Yo les ayudo a los estudiantes a agarrar tomar clases de colegio. Tienen dos oportunidades. La primera oportunidad es si no más quieren tomar clases de básicas de colegio o tienen la opción de también graduar con su asociado mientras estén en high school. Y lo que yo hago, yo me siento con cada estudiante y les pregunto qué es lo que quieren hacer, y eso hacemos un plan si ellos me dicen yo nomás quiero tomar clases de core, o sea, las básicas. Podemos hacer eso o si me dicen, yo quiero graduar con mi asociado, yo les hago un plan de cuatro años y les ayudo a decir, ok, estas son las clases que vas a tomar tu 9 grado, diez grado, once grado, doce grado. Ellos agarran una copia, yo agarro una copia. Yo les mando una copia a la consejera para que también lo agreguen en Skyward y luego ya nunca tienen que preocuparse qué voy a tomar el próximo año porque ya todo está ahí. Y también lo que yo hago aparte, y esto es nomás porque me gusta mucho ayudar a los estudiantes. Apenas hace la semana pasada hice un college fair donde traje 15 universidades a Alvin High School. Vinieron 15 diferentes universidades para que hablaran de qué es lo que quieren hacer después de high school. Tengo 38 estudiantes gradua, que van a graduar este año con su asociado. So sigue creciendo y es muy buena oportunidad. Gracias. Gracias. Hola, me llamo Anaís Durán. Soy consejera de ayuda financiera. Uh, al principio ayudamos a hacer la aplicación gratis de FASFA, que es muy complicado. Pues no tan complicado ahora, pero <laughs> <laughs> sí es muy como intimidating. Um, y luego, después, uh, ayudó en en enseñarles los diferentes tipos de ayuda financiera, si son becas, becas del, estado, I mean, del gobierno federal o también los préstamos. A veces les enseño de eso, de qué tipo son, porque a veces es muy difícil saber, nunca se tiene que aprender antes la ayuda financiera hasta que lleguen al colegio y ahí estoy para ayudar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Saulo Olivares, yo soy profesor de español y también soy el eh, department chair del departamento de idiomas. Eh, para mí es un placer participar en, en, en una iniciativa como esta, uh, porque yo también, pues en algún momento, eh, fui el primero de mi familia en ir a la universidad, eh, eh, entiendo los retos que como hispanos eh, tenemos, ¿no? Eh, y pues estamos aquí para servirles. Muy bien, voy a, creo que en lugar de, de empezar con las preguntas, quiero pre, preguntar una cosa. Yo sé que esta señora tiene, ¿verdad? Um, alguien en la familia que, toda, que ya está en, en el, el dual credit, ¿verdad? Las clases de, del colegio mientras estás en la secundaria. No sé, acá tenemos, ¿quién es, ¿quiénes son los que están en secundaria? ¿Usted? You're in high school? And, and what grade are you in? Ninth grade. So, what would you like to know from these folks? And we'll try to say it in English and Spanish. If your parents need it in Spanish, we'll say it in Spanish, but I'm gonna start with you, okay? You don't really know what you, so you just want to know whatever we can tell you, okay? So we're going to tell you, okay, ladies and gentlemen. I'm going to go ahead and go like question one and and so forth, and let's let's see what we do. Muy bien, voy a leer la 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 pregunta en español. Uh, Tomasio, you just help her know where we are, okay? Uh, la primera uh, pregunta dice: Si mi hijo o hija fue estudiante de crédito doble. Este, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asistir a ACC? Ok, solo que a ver quién quiere uh, contestar esa. So, yo tengo muchos estudiantes que me dicen, si yo voy a graduar este año y quiero seguir mi educación en Alvin Community College, recuerden que no tienen que volver a aplicar porque ya están en el sistema. So no tienen que volver a aplicar. Si ya tomaron el CSI, ya lo pasaron, tampoco tienen que hacer eso. Tendrían que hacer una orientación aquí con el colegio. Tendrían que también. Uh, Hacer el meningitis, que es una vacuna que necesita para que tomen clases en persona aquí en Alvin Community College. So ya no tienen que hacer la aplicación, ya no tienen que hacer el examen, nomás serían la orientación, el meningitis, y luego les ayudan a registrarse para las clases que vayan a tomar aquí. Yo siempre les digo a los estudiantes: si quieres seguir tu educación en ACC, sabes en qué es lo que vayas a hacer, ve con uh, la consejera que. Que básicamente se encarga de esa carrera para que te ayude a hacer el plan también en ACC. Pero recuerden, no tienen que aplicar ya, pero si nunca, bueno, esto es más para Roman, ¿verdad? Si ya fue estudiante en high school, recuerden que no más aplica, la aplicación no se tiene que hacer, el examen no se tiene que hacer, es nomás la orientación y el meningitis vaccination. O sea, y esa es la vacuna que necesitan para tomar clases aquí en persona en Alvin Community College. ¿Qué okay. high school do you go to, hon? Alvin. Okay, Ok, good. good. That, helps us. <laughs> That helps us. Okay, la pregunta segunda que vamos a leer aquí. ¿Cuáles son los documentos que se deben entregar o completar para asistir? ACC, quizás alguno de los, uh, la información ya, ya la um, compartió, pero vamos a ver si alguien más quiere hablar sobre ello. Um, sí, lo mismo que dijo um, la señora Iris, um, este, si no eran estudiantes de crédito doble, entonces sí tienen que hacer la aplicación con Alvin Community College. Um, va a ser que, tener que hacer la orientación y uh, traer las vacunas y también um, el examen de TSI um, si no ha tomado otro examen como SATs o ACTs um, también a veces estudiantes toman una clase en el grado 12 um, este donde um, este, le pueden dar dos años que no, que no tiene que tomar el TSI. Por tomar esa clase, este, uh, le dan como que se dice un waiver um, donde pueden empezar a tomar clases um, este, en el colegio. Um, y este, Sara iba a hablar del examen de TSI. Sí, porque la, la pregunta es, ¿qué es TSI, verdad? ¿Y es, neces uh, ¿es necesario tomar ese examen? El TSI es un examen que toman todos los, de, los, que, los que están en el estado de Texas. Es un examen eh, que es requerido para las universidades y community colleges. Um, es como un examen de entrada eh, para saber si su hijo o hija está lista para tomar clases de nivel de, de, de colegio, de college level, ¿no? Entonces es eh, una, un examen que contiene matemáticas, inglés y lectura y depende de qué es lo que ellos califican en el examen, um, a veces tienen que tomar clases que son que los preparan para estar college level ready, o sea, para que estén listos en matemáticas o listos en clases de inglés. Um, and, entonces, ese es un requisito del estado. Entonces, el TSIC es necesario, pero hay veces cuando uno toma el SAT en la high school y hace una calificación muy alta, entonces puede ser que eh, puede ser, um, se me pierde la palabra por eso puede ser que no tiene que tomar el TSI si tiene calificaciones altas en el SAT solo que vamos a decir que mi niño está en las clases duales do, uh, doble verdad crédito doble él, él tuvo que tomar el TSI ya para estar en esas clases uh -huh. so el año pasado era un poco diferente para and Roman el año pasado era donde si en el Start to hacerse el examen que toman en el 10, 11, 12 grado. Si era 4,000 o más alto, entonces no tenían que tomar el TSI porque había un waiver. Pero ahora el estado vino y dijo que esos waivers ya no se pueden usar. So ya todos tienen que pasar el TSI. Pero aunque no pasen el TSI, hay cinco clases que todavía pueden tomar donde no tienen que pasar el TSI. So recuerden que, porque hay muchos estudiantes que piensan Hice la aplicación, hice el CSI, pero no pasé eso, no voy a poder tomar nada. Eso no es correcto. Tienen cinco clases que todavía pueden tomar, y ya después pueden volver a tomarlo, pero ya esta vez ahora sí todos van a tener que pasar el CSI si quieren seguir tomando más clases. O sea, como por ejemplo, psicología inglés, matemáticas, pero tendrían que pasar el TSI. Yo sé que en Alvin High School, no sé si sepas, pero van a ofrecer un TSI ahí en la escuela, noviembre 5. Soy yo te recomiendo, si no has tomado el TSI, que te comuniques con tu consejera de high school y ella te pueda ayudar a registrarte para que tomes ese TSI en noviembre 5. O también aquí en ACC siempre lo puedes tomar. Esa es otra opción, pero es dependiendo qué es lo mejor para para ti son en qué grado vas niño nueve como no no okay. muy bien y otra pregunta dice si mi hijo o hija no sabe qué estudiar quién le puede ayudar solo que yo quiero estudiar pero no sé qué debo estudiar no sé qué me gusta no sé quién le puede ayudar no. If your son or daughter is not sure of what they want to do, we have a database that's called Career Coach. It will ask them basic questions, their likes, their dislikes, and based upon their answers, it'll tell them a little bit about their personality as well as what careers may match with them for the best. Gracias. All, uh, <laughs> mm -hmm. um, so, there is an evaluation where Sherry helps students. In that evaluation, Um, los estudiantes toman como um, son 60 preguntas y en esa evaluación le va a decir um, al estudiante cuáles intereses tiene, cómo es su personalidad y cuáles carreras es como, como son, adecuadas. son adecuadas para el estudiante con esa evaluación y eso es lo que Sherry les puede ayudar al estudiante. Okay. Um, la siguiente pregunta que voy a hacer es número 6. ¿Quién me puede ayudar con la inscripción de clases? Solo que estoy listo para inscribirme, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar? So eso es dependiendo. Si eres estudiante de high school, sería tu enrollment advisor en tu high school. Si eres estudiante aquí en el colegio, sería tu consejera aquí de colegio, dependiendo de la carrera que escojas. Y de ahí, um, de ahí la pregunta número 5 dice: ¿Cómo son las clases de Internet? ¿Quién quiere? Saúl, tú enseñas. <laughs> Me enorgullece poderles decir que en Alvin Community College tenemos uno de los mejores programas en línea. Eh, el COVID eh, fue una situación difícil, pero de ahí también sacó esta nueva modalidad. Eh, los profesores eh, tienen mucho apoyo de la institución eh, para crear contenido altamente competitivo. Eh, inclusive eh, yo en mis cursos lo uso para las clases presenciales porque eso les ayuda a los estudiantes, por ejemplo, el dual enrollment, que están en deportes, que están en clubes y que faltan mucho entonces eso siempre está ahí disponible y yo no soy el único. también hay varios profesores que hacen lo mismo. ahora el detalle es que si toman una clase en línea tienen que crear un calendario. la mayoría de los profesores proveen un calendario eh, y tienen que estar siempre muy bien organizados porque dejar todo para el último eso es cuando empiezan a tener problemas. entonces la institución provee los recursos pero ya ahí el estudiante debe de ser eh, organizado. ¿no? y de ahí depende ese éxito. Eh, pero también tenemos muchos programas de tutoría virtual eh, eh, y eso también ayuda bastante. Tenemos aquí en el campus también Learning Commons, eh, un Cyber Lab, una biblioteca eh, y ahí también proporcionamos muchos servicios para los estudiantes que toman cursos en línea. Pero como siempre, hablen con su consejero porque no necesariamente significa menos trabajo. Uh, al contrario, ustedes tienen que hacer más cosas de su parte. Como estudiante... Um, yo no soy nada de internet. Yo no puedo ser nada en la internet. Yo soy una persona que. Tengo que ir a la clase, que tengo que ver, que tengo que hablar con el profesor o profesora, hablar con mis compañeros. Pero si sí tuve que tomar una clase en, en línea y sí, sí, sí la hice, uh, <laughs> sí, uh, sí, sí el profesor me mandaba todo, pero también yo tenía que ser de mi parte. Yo me tenía que recordar, oh, tengo un examen, tengo que hacer un papel es este del estudiante que también tiene que poner su parte. Y como dijo él también, uh, hay mucha ayuda en el colegio. Si en notas que no puedes hacer un papel, mensajea con el profesor. Dile um, que estoy batallando, pero ellos hacen tiempo para los estudiantes. Y voy a quebrar la la cosa que hemos estado. Quiero preguntar, ¿algunos de ustedes como los padres tienen pregunta? Quizás algo que quieren saber. ¿Está bien? Sí. ¿Usted señor? Ok, vamos a seguir adelante. Ok, la siguiente um, pregunta es, es, dice, después de que termine los dos años en ACC. Uh, eh, Se tiene que asistir a la universidad. Es dependen, dependiendo del estudiante, ¿verdad? ¿Qué son sus metas que quieren hacer? Si ellos quieren seguir la educación y agarrar un bachelor's degree, un master's degree, eso es dependiendo qué es eh, la meta final del estudiante. Pero sí pueden seguir la universidad y luego seguir con sus metas dependiendo nuevamente de qué es la carrera que quieran escoger. Yeah. Creo que en otros países hispanohablantes un community college no existe, creo que es una universidad, ¿no? Entonces aquí un community college es como un paso que el estudiante puede tomar, eh, que es un paso, eh, aquí está la high school, el community college y la universidad, ¿no? Entonces es un paso que puede tomar asistir a un community college para Puede ahorrar dinero, puede tomar las mismas clases que toma en la universidad al precio bajo, no un precio más bajo. Uh, la misma clase de inglés que toma en Community College la puede tomar en la universidad, pero también le va a costar al precio de una clase universitaria, ¿no? Entonces, eh, el Community College le puede ayudar en tomar las clases los primeros dos años, eh, si es una carrera de psicología o uh, una carrera de. de de, de historia o lo que quiera que quiera es, quiere hacer el estudiante pero eh, yo le recomiendo lo más especialmente como mis, como hispanos todos somos hispanos lo más más educación mejor um, pero si uno está haciendo una carrera es una pregunta más que, que ah, vamos right. a, a, a estar también hablando uh, si uno tiene una carrera técnica eh, no es necesario tener eh, estudios universitarios, uh, técnica viene siendo como process technology, si quiere trabajar en las, en las plantas en Dow haciendo process technology, eso es, es una carrera de dos años. Um, enfermería también es una carrera de, de dos, dos años si solo quieres conseguir el, el um, ADN, uh, pero si quieres conseguir un bachillerato puedes seguir la carrera de enferma, enfermería pero hay varios programas eh, que tenemos aquí en ICC que son técnicos que puede hacer uno y en dos años puede terminar y puede salir eh, a, a trabajar no todos los trabajos por ejemplo yo soy consejera académica de historia psicología um, eh, música una carrera de dos años realmente no le va a conseguir nada es mi car lo que yo mm -hmm. este, esas carreras que yo les ayudo a los estudiantes requieren seguir a una universidad. Entonces, es, es importante saber la diferencia de una carrera técnica o una carrera universitaria. ¿Y quién puede decirnos de los varios uh, programas técnicos que tenemos? ¿Quién, ¿Hay alguien que nos puede? Um, este, Uno de los que yo trabajo con son este, uh, de gastronomía. Um, es de dos años y puede uno ya después agarrar este certificados para empezar trabajando um, enfermería tenemos este enfermería vocacional este um, Soldado, soldadura so, sí mm -hmm. um, tenemos um, process technology ¿sí process y text. ese ese curso process technology um, yo he tenido muchos amigos que en sus hijos no eran estudiantes Buenos, <laughs> en la high school. Y llegaron aquí y se uh, inscribieron en ese Process Technology y me dicen las mamás, este niño nunca le gustaba el, las clases de ciencia, ahora le encanta. Y saben que salen de ese programa después de dos años y esto es lo que le, la mamá estaba muy contenta, porque yo no voy a decir esta cantidad bien, pero... Uh, Empezó haciendo 82 mil 82 mil por año. Dos años. Mm -hmm. Dos años con ese programa. 82,000. Fíjese, fíjese. Solo que dos años. Solo que hay tanta oportunidad aquí. Y como dije, dice Sara, que o oh, Saraí, que este. La cosa, es, la cosa más importante es escoger la carrera que, que te cae a ti, ¿verdad? Pero saber cómo hay los programas de um, guardar a los niños, ¿verdad? Que se dicen child development. Pues si, si tú vas a tomar esos, esos cursos y de ahí vas a seguir para ser maestra, te va a caer bien. Pero si nomás agarras esos cursos, ¿verdad? Para tener esa certificación, vas a ir a trabajar en una daycare y no vas a hacer muchísimo dinero, ¿me entiendes? Solo que tienen que estudiar los niños y los padres juntos para determinar qué es lo que quieren estudiar. Pero hay muchas oportunidades. La otra pregunta que... Uh, casi va con la que hicimos aquí de la técnica. Dice, se transfieren a ACC las clases de soldadura que mi estudiante to uh, tomó en la preparatoria. Solo que en las escuelas tienen esas clases, ¿verdad? En inglés se dice welding y tienen muchas otras. Uh, en, uh, um, en algunas escuelas tienen... Uh, culinary, mm -hmm. la de la, cómo hacer right. la comida, culinary y otros programas que tienen la preparatoria. Y, y la cosa es, solo que la pregunta es, lo que he usado, ¿verdad? lo que he aprendido, las certificaciones que recibí en la preparatoria, ¿se van a transferir? ¿Puedo continuar? Solo a ver quién. Uh, sí <laughs> este, um, si es posible. Um, depende de las calificaciones de en las clases que tomaron este y este si tenemos um, como decir um, partnership? Um, oh uh, sí una 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 col con la escuela colaboración con la escuela sí, sí. 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 un acuerdo sí. un acuerdo, sí. un acuerdo. Sí. Sí. Um, ahorita sí sabemos para eso de, de Culinary, que es um, donde están en la cocina, cocinando, y también el de Soldadura, que es el Welding. Este, um, esas este, sí son, ya tenemos un acuerdo um, con las escuelas um, de Alvin ISD. Uh -huh. um, entonces, este, pero es importante para los estudiantes um, este, decir, ¿verdad?, con el, la consejera, consejera o cuando están escribiéndose. Yo tomé clases, puedo agarrar a crédito para esto. Porque a veces um, este nomás estamos escribiendo a estudiantes, yo quiero hacer este welding, y lo más estamos escribiendo, no sabiendo que ya tomaron clases en la high school que le pueden dar crédito. Entonces, es importante decir en la high school yo hice esto fui a esta clase y eso cuando nosotros este sabemos oh, ok entonces ok necesitamos esto necesitamos el transcript de la high school um, pero este no sabemos eso si los estudiantes no este nos avisan no ¿verdad? leemos mentes <laughs> <laughs> entonces este es otra cosa importante como padre para ayudar a su estudiante para que ellos este um, advocate um, Uh, can sí, se, ellos ellos um, se cuiden, ¿verdad? Ellos es, eh, están haciendo uh, preguntas, ¿verdad? No, no nomás así, 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 con ganas, ¿verdad? Mm -hmm. Preguntando sí, sí. preguntas para determinar qué, qué se necesita o, o, o también diciendo lo que, lo que han hecho. Mm -hmm. En lugar de nomás estar allí serios, respetando, no, queremos que hables, <laughs> queremos que tengas tomes parte en esta conversación, ¿me entiendes? Y así no tienen que tomar clases que, que ya tomaron o pagar dinero que no, no es necesario porque pueden recibir crédito. E, igual con los exámenes, um, si ya tomaron examen del SAT o tomaron la clase en la high school que les pueden dar el waiver, este, es cosas que si nos avisan, entonces ya podemos decir, ok, necesitamos esto para que ya no tengas que tomar esa clase. O si tomaron clases de AP credit en la high school también les puede ayudar, pero sí, como dice Marisol, no leemos no, no leemos mentes y a veces llegan a, la, a nuestras oficinas y ya los están registrados en clases que tal vez ya tomaron y no los dijeron a nosotros nada. día Un semestre terminan la clase y luego nos dice, oh, pero yo ya tomé esto en la high school. ¿Por qué no los dijeron antes? Sí. Entonces eso pasa uh, a veces porque como les dije no leemos mentes, um, es necesario que, que, es, que, que sus estudiantes nos digan qué fue lo que tomó en la high school o, o qué examen les, les, pudo, les puede ver eh, o sea les puede ayudar eh, no tener que tomar ciertas clases. Y por ejemplo, yo hace como tres semanas tuve un, un estudiante, dos estudiantes que se registraron para tomar español 1 y español 2. Y el maestro que está enseñando ese Due Credit vino con los estudiantes y me dijo: No, estas dos estudiantes ya tomaron el AP en Middle School y pasaron con 5, so, la, las puedes quitar. Y me dio mucho gusto que me haya dejado saber el maestro, pero por eso les decimos: es bien importante que si tú tomas. Clases de AP exam con y tienes un grado de tres o más arriba, agarras crédito. No más me tienes que decir porque nosotros no sabemos, no, nosotros no tenemos acceso a esos scores o so nos tienes que decir. O oh, si sabes que vas a tomar clases en el futuro de AP y vas a pasar el examen o pasas el examen con tres o más alto, agarras crédito por eso. Pero siempre nos tienen que dejar saber los estudiantes. Voy a preguntar una pregunta porque creo que hay una persona que no ha podido contestar nada. A ver, creo que esta es para ti. ¿Qué documentos se necesitan para solicitar la FAFSA? Y niños, qué es. No quiere servir. Ok, um, la aplicación de ayuda financiera es muy, muy diferente para cada persona. Hay unas personas que no van a necesitar ningún documento, nomás hacer la aplicación de FAFSA. Y ya, y hasta si no te contactos, mejor. Um, así se puede hacer todo muy suave, pero hay unos que sí vamos a necesitar más docu documentos. Solo depende de lo que está pidiendo el gobierno federal. Puede ser como el, el 1040, los impuestos e ingresos, uh, el W2. Um, a veces necesitamos otros documentos y si no tienen como papeles, documentos si no son ciudadanos todavía necesitamos otros documentos ahí y yo les puedo ayudar con todo eso um, solo es, es muy específicamente al estudiante y la familia de qué documentos se va, vamos a necesitar uh, pero la mayoría de gente no vamos a necesitar ni un docu ningún documento a apenas empezó así este, este año eh, cambiaron la aplicación um, y es mucho más fácil Gracias y así no, no necesitamos nada pero a veces sí, uh, solo depende. Es muy difícil saber. Y, pero hay, para, ahí, para eso estoy, para ayudar con eso. ¿Y su, a ver, era su sobrino? No. Su nieto. ¿Su nieto? ¿Y su nieto en qué grado va? ¿O oh, 12. 12? Pues sí, uh, la aplicación de FASFA se va a abrir, nos dicen, el diciembre pero no sabemos. Puede, uh, normalmente se abre en octubre, pero ahora lo van a hacer en diciembre. Yo no creo que se va a abrir en diciembre, yo creo que ya para enero. Uh, normalmente le decimos a todos, haz la aplicación lo más rápido posible. Mi, ayudé a muchos estudiantes a hacerlo lo más rápido posible, les, les fue mal. Uh, se tiene que hacer a lo mejor como en, en, en marzo por ahí. Especialmente si va a venir a, a Alvin, no hay tanta prisa como en otras universidades más grandes. Y tenemos computadoras ahí en la oficina para ayudar en hacer esa aplicación. Solo que en, en ese caso, en esa situación, va en el 12 y, um, y, y no está seguro si va a ir a ACC o en otro lugar. ¿Puede, como quiera, venir a ACC sí. y recibir la ayuda? Sí, ayudamos a toda la comunidad. Uh, y hasta prefiero ayudar a la, la gente hispana, a los latinos, porque es una ayuda que yo no, no tuve. Y, um, y así prefiero ayudar a todos en, en este esfuerzo, así para, para sal, salir adelante. So, sí, no importa dónde va a ir. Um, le ayudamos con la aplicación. Es una aplicación federal, aplica a todos los colegios y en universidades. Mm -hmm. Solo que tenemos um, consejeros en Dawson. Sí, sí. sí. Okay. Miss Martens. No. Se llama Miss Martin. Martins. Miss Martins. Uh, y... Sí, okay. si quiere venir a, para mm -hmm. usar la. No, sí, la escucho. La escuchamos. Sí, 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 sí la escucho. Él, con uh, nosotros hemos ido por muchos países sí. y llegamos a vivir aquí hace como seis años. Uh -huh. Nosotros vinimos de Guatemala, fuimos a vivir a cuatro chicos seis años porque yo trabajo allá y luego nos abriremos acá. Mi hija se casó y se quedó allá, pero el niño no quiso quedarse con ella allá porque la educación es diferente. Uh -huh. Sí. Mm -hmm. No, 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 van a servir ustedes como. Sí. Es, está bien. En ese caso uh, puede ir con la consejera en, en Dawson mm -hmm. uh, y le va a pedir a esa consejera una carta un, se que se llama the McKinney-Vento letter. A decir que no, no, he's que no, no tiene, que, los que no tiene. No mamá o papá aquí. Es una carta, se lo puedo escribir al rato y se lo doy y es fácil, va a ser muy fácil. Tengo un primo en, el, en la misma situación y pues tengo varios primos y les, ahí estamos todos <laughs> haciendo el paspa y pues a él se le, se termina súper fácil. Ya está, ya está él ya jugando, ya se fue y la, con nosotros ahí, con los, los otros ahí todavía batallando, pero sí está, está perfectamente bien. No ¿estás a um, carta, se llama McKinney vento y ya. Mm -hmm. Sí, sí. Sí, yo se lo voy a escribir al rato. Sí. Yeah, need Ahora todo el mundo sabe que van a... a <laughs> yeah. Solo que, qué bueno. ¿Qué otra pregunta creen que debemos... Uh... Yo quería hablar un poco de la beca que ahorita el Estado está ofreciendo para estudiantes que están en high school, si están recibiendo la comida gratis o reducida y lo han estado recibiendo desde el año pasado. De, vamos a decir que ustedes acaban de comenzar la clase de colegio, pero si están en ese reduce o free or reduce lunch, ahorita el Estado les está pagando a los estudiantes las clases, los libros y luego también pueden tomar el TSI gratis. So, recuerden que hay esa beca ahorita, ahorita nomás en Alvin High School, apenas agarré el reporte hace dos semanas y tengo 189 estudiantes que recibieron esa beca nomás este año, este semestre, perdón. Y es muy buena oportunidad. Si todavía, si no sabe si califica o no su estudiante, uh, se puede comunicar con la consejera de su escuela de ACC y pueden checar a ellos también. So, recuerden que las clases les cubren las clases durante el año y las clases de verano también. Okay. También quería hablar de algo porque tenemos un nuevo bachillerato en uh, Alvin. Uh, básicamente, un bachillerato es un bachelor's, ¿no? es, un, uh, um, es un estudio, de, un estudio universitario ¿no? de cuatro años. Um, ahora que él está en la high school, si quiere, él puede te, te hacer un, um, terminar los dos años ¿no? de un asociado, de un associate degree. Eh, y cuando termine la high school, cuando se gradúe de la high school, va a tener el diploma de la high school, el high school diploma, y va a tener eh, el asociado de dos años. Um, tenemos un bachelor's, un programa de bachillerato de administración de empresas, que es nuevo. Um, que también viene saliendo a un costo de, de escuela comunitaria, community college, un costo de community college y no un costo de universitario. Entonces, eh, eh, quería decir algo de eso porque es un programa nuevo y es una buena oportunidad para, para ahorrar dinero. Si, no, eh, si, uno está, si alguien está interesado en este programa, puede ahorrar este dinero y quedarse eh, aquí en Alvin Community College y uh, ahorrarse... Um, de ir a una universidad y, y gastar, o sea, es una universidad si, si es caro eh, comparado con, con una escuela como una uh, community college, ¿no? Y, y lo que quiero decir de parte de la mesa directiva, cuando nosotros, uh, las, la, las personas aquí en el colegio, ¿verdad? El presidente y todos sus líderes vinieron a presentar esa información y nosotros... Firmamos que sí, que, que, que sí queríamos este programa. Pensábamos, pues vamos a tener unos pocos, ¿verdad? Estudiantes. No, hemos tenido bastantes, bastantes personas que se uh, matricularon para tomar ese, uh, ese programa, solo que se van a ahorrar bastante dinero y van a, no tienen que ir y vivir en otra universidad y gastar todo ese dinero solo que es un programa buenísimo. Sí tiene interés uno en esa área, pero ojalá que vamos a traer um, otros programas así también aquí en Alvin Community College. ¿Cuál otras preguntas y cuánto tiempo tenemos? Okay. That it? Yeah. okay. If they have more questions. Okay. Then... ¿Hay preguntas de parte de ustedes? No, tenga, no tengan, no tengan, no bueno. tengan, lo que sea, pena. Hablen, nosotros estamos aquí. Miren cómo yo hablo el español, miren, usted <laughs> lo habla mucho mejor. Solo que, por favor, su esposa, usted, las niñas, el niño, ¿no tienen preguntas? ¿Habían uh, venido al ACC en antes? ¿No? Pues aquí estamos, solo que. <laughs> Estamos aquí y listos, todos aquí para ayudar. Este, yo gradué de, de, de Horton County Junior College, también que es un colegio de dos años. Y de, de allí fui a la universidad, ¿verdad? Pero ahora los programas y las oportunidades que tenemos aquí en Alvin Community College ah, son grandísimas, son, son muy, muy buenas. Solo que... Is there anything that you're interested in anything that you have kind of an idea that you would like to do? do you have do you like art? do you like science? do you like Engi oh, oh, good stuff very good, very good yeah that's awesome. that's awesome. Well, you um, need to get to know your uh, look. Uh, look to your regular counselor, and then have them direct you to the ACC counselor, so you can look into what you need to do to get into dual credit. Okay. También agregar algo que me yo no yo no yo no descubrí esto fue Lily que descubrió que la página de Alvin Community College creo que al arriba por arriba hay un A la derecha, a la arriba, arriba en la derecha hay una um, translator, o sea, puede traducir la, toda toda la página en español o varias idiomas. Tiene varias idiomas, uh, pero claro, el español nos va a ayudar, ¿no? Pero puede tra, eh, traducir toda la página de Alba Community College en español. Uh, hay un, este, hay unos, um, dice Google Translate, I think, right? Google Translate y la hace clic ahí, y hay varios idiomas que, que, que puede uno traducir, traducir, traducir la página de, de, de internet si quiere. Si quiere... La revista, oh, yeah. revista, sí, la revista también, porque... Yeah. Y magazines, in Kyle. So right ya. Yeah. Yeah, yeah. uh -huh. Esa revista eh, <coughs> tiene prácticamente todo lo que hemos hablado aquí. Y en español, inclusive eh, me la enviaron a mí para que la revisara y viera algunas cositas. ¿También? Oh, claro, claro, <laughs> claro que está muy bien y este eh, les, les recomiendo que la lean. Eh, todo lo que hemos hablado está ahí y en español. Bueno, pues si no hay nada más les uh, queremos dar las gracias. Este, estamos aquí para ayudarles. Estas personas pueden ayudarles más que yo, pero este estamos aquí listos para ayudarles. Aquí viene el señor Kyle con las revistas, a ver, él se las va a dar. Solo que si no hay más, señores, señores, señoras, señoras, <laughs> hay algo más? Anything else? Okay. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Y una comida muy buena cuando lleguen en casa, ¿OK? gracias. Like cousins, nephews, cousins, nephews, nieces everyone helping <laughs> me,